patrimonio real. Hace falta dar visibilidad al colectivo trans, que todavía hay mucho camino por recorrer. ¿Quién puede decir cómo debe ser un hombre? La mañana del 29 de marzo del 2005, mi vida acababa de cambiar radicalmente. Marcos, han cambiado la acusación. Le piden 10 años por homicidio. La mujer a la que yo maté se llamaba Carmen. Tenía 82 años. Estaba muerta.